Hola, hola, muchachos, muchachas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la juventud? ¿Cómo va todo? Qué bueno. Sí, ¿para qué quejarse tanto, verdad? ¿Por qué quejarse tanto en esta vida que está llena de sorpresas, dice? ¿O no? Bueno, espero que estén muy bien, espero que vaya bien en sus clases, todo en general. Está filosófico, así. Estaba reflexionando antes de la clase. No, no, no. Bueno, algo que quieran compartir antes de empezar, alguna vivencia, algo relacionado con la física, con la fuerza, quizás, no sé. Algo. Alguien va a ir al ensayo de la AI. ¿Qué es la AI? ¿Autónomo? Ah, Adolfo Ibáñez, en ese sentido. Yo ya estando en autónoma, esa sería AU. Que voy muy atrasado en las clases. ¿Por qué, Luis? ¿No se ha podido conectar y ver la grabación? Metallica está en el Club Hípico, ¿no? En el hipódromo, parece. Hoy fui testigo del torque. Frené muy rápido y casi le cae mi plato de comida a mi otro compañero. ¿Del torque o de la inercia? Ya, pero van 7 clases, tampoco es tanto. No es que sea imposible ponerse al día, al sol. Tienen que ponerle ahí un poco de pino nomás y dedicarse una tarde a ponerse al día. Creo que se logra, yo creo. Hola Renato, ¿llovió en San Antonio o no? Qué bueno. Esa zona igual es más seca, según yo, que Valparaíso. Qué bueno, me alegro mucho. Sí, necesitábamos lluvia y ojalá que hoy día llueva mucho, mucho más. Ya. Me dejo de chácharas. ¿Y en Calama igual? Ah, en Calama, en Atacama. Sí, está bueno, es que el desierto siempre así, ¿no? Siempre, siempre así, ¿no? No veo la sorpresa. Ya, chiquillo. Empecemos entonces. ¿Qué es lo que tenemos acá? Clase número 7. Todavía estamos en dinámica, ¿verdad? Y vamos a ver, bueno, estamos viendo las leyes de Newton, ¿verdad? Las fuerzas, cómo interactúan estas fuerzas y vamos a estudiar lo que se llama la fuerza de Rossi. Ya que una de las fuerzas importantísimas, bueno, todas son importantes, pero esta es la que más tiene manifestaciones en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, en base a eso, tenemos que estudiar qué significan estas fuerzas de roce, qué es lo que hay, ¿ya? ¿Cuántas fuerzas de roce hay? Hay una, hay varias, ¿qué pasan? ¿Cómo se diferencian? Si es que hay más. ¿Ya? Todo eso vamos a intentar responderlo en la clase de hoy y ver unos ejercicios tipo también. Entonces tenemos que comprender, conocer y comprender la fuerza de roce y su relación con la fuerza normal de un cuerpo mediante ejemplos y comparaciones. Ya, esa es nuestra clase de hoy. Tenemos que comprender cómo se relaciona la fuerza de roce con la fuerza normal. ¿Ya? Entonces partamos primero con la idea de fuerza de roce. ¿Qué significa una fuerza de roce? Entonces, una fuerza de roce o de rozamiento, es una fuerza que siempre va a estar contraria al movimiento que un cuerpo está experimentando. ¿Ya? O sea, si tenemos a esa persona que está empujando un velador, una repisa, lo que sea, en la dirección que se ve acá con esta flecha, la fuerza de roce, entonces, va a ser una fuerza contraria en ese movimiento. O sea, va a tener la misma dirección, pero va a apuntar en sentido contrario. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace al fin y al cabo? Es ser contraria al movimiento, o sea, impedir que algo se mueva. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, para poder arrastrar algo sobre alguna superficie, tenemos que hacer una fuerza de roce mucho mayor del roce que está experimentando el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ahí
empezamos a hablar del siguiente punto, que la fuerza de roce, obviamente, es una fuerza de contacto. O sea, si por ejemplo tenemos esta misma repisa que está colgando sobre algo, no va a haber fuerza de roce. O sea, el hecho de que haya fuerza de roce se produce porque en la parte de abajo, aquí, hay un contacto entre la superficie y este velador. ¿Ya? Esa es una de las cosas más importantes. Y no porque un objeto no se mueva, significa que no va a haber fuerza de roce. ¿Ya? Que eso es lo que dice acá. Por lo que un cuerpo en reposo también experimenta rozamiento. Entonces, aquí tenemos dos cosas súper importantes. La primera es que el roce es contrario al movimiento. ¿Ya? Y segundo, es una fuerza de contacto. ¿Bien? Eso como ideas o conceptos. Ya vamos a ver cómo se manifiestan con unos ejercicios, con unos ejemplos y con unos simuladores. ¿De acuerdo hasta ahí? Es contraria al movimiento. O sea, si algo va para la derecha, la fuerza de roce va para la izquierda, va a apuntar para la izquierda. Y es una fuerza de contacto. Tiene que haber contacto con una superficie. Y ahí viene la idea de que la superficie afecta porque es más fácil arrastrar en hielo que arrastrar, por ejemplo, sobre un fieltro. Un fieltro son, por ejemplo, como esas esponjitas, por ejemplo, que tienen los borradores de pizarra. Es un fieltro. No, un filtro, fieltro. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea o no? ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces, ¿de qué va a depender? Veamos este simulador, que se los voy a copiar en el chat para que lo puedan ver. Me interesa que entendamos conceptualmente lo que está detrás de esto. Les comparto pantalla. Porque es muy importante saber de lo que estamos hablando, entender de lo que estamos hablando, antes de poder empezar a ponernos a calcular cosas. Disculpen, ando un poco sueño. La semana estaba intensa. Y ahí está entrando. Acá está. Ya. Entonces, si se fijan acá, esta es una persona, que voy a hacer un poquito de zoom para que podamos verlo. No puedo hacerle zoom acá. Ya no importa. ¿Ya? Ahí tenemos una persona que va a empujar una caja. La logran ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Aprobado? Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo inicio la simulación y tengo una fuerza de 0 newton manifestándose o empujando la caja? Va a haber... En los tres puntitos de zoom puede darle. Oye, zoom se llama zoom. ¿Se podrá hacerle zoom? Buena pregunta. Optimizar. No, ya, bueno, si da lo mismo. Sino, yo creo que igual se debe ver bien. Acá, ahí está. Pensé que no se podía porque lo estaba haciendo con control. Y no me dejaba. Gracias. Pensé que decía lo de zoom. Estaba buscando los puntitos de zoom. Por eso decía eso. Ya, bien. Tenemos esta personita, ¿verdad? Que va a empujar esta caja. Si yo aquí hago una fuerza de 0 newton. O sea, como que ni siquiera me apoyo. Nada, 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 nada. ¿Va a haber fuerza de roce sobre la caja, sí o no? Sí. No porque no haya movimiento quiere decir que no va a haber fuerza de roce. Ya, el roce siempre va a existir. ¿Por qué? Porque por el hecho de estar en contacto con una superficie, existe la fuerza de roce, porque es una fuerza de contacto. Entonces, siempre que haya contacto de una superficie con otra, va a haber fuerza de roce. Entonces imagínense que yo inicio la simulación y no pasa absolutamente nada. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? No, ahí está. Está lento esto. Voy a recargarlo. No sé qué pasa. ¿Ya? Ahora,
¿De qué va a depender esto? Es lo que vamos a poder ver en este simulador. Ya que a medida que vamos variando ciertos parámetros, estas fuerzas y estos movimientos se van a manifestar de maneras distintas. Muy distintas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo aplico una fuerza de 100 newton. Ahí. Ahí. Ya, entonces, fíjense en esto. A medida que yo aplico una fuerza tanto, ¿ya? La fuerza de roce es mayor. Mírense para allá. Fíjense para allá. Estoy moviéndolo para la izquierda. Pero no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Si lo estoy aplicando una fuerza de menos 220 newton. O sea, para el lado izquierdo le estoy aplicando 220 newton. ¿Por qué la caja no se mueve? ¿Ya? Porque no es mayor que el roce. O sea, la fuerza de roce está siendo mayor a la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Ya? Entonces, necesito romper ese roce y va a haber un punto crítico que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, que justo cuando se rompe esa diferencia entre la fuerza de roce y la fuerza aplicada, y logro sacar del reposo al objeto. Sí, exactamente, va a tener un pic. Entonces imagínense que yo la coloco hasta que llega un momento que la rompí. Y ahí se mueve. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Entonces imagínense que pasa lo mismo para la derecha. Le intento aplicar, no pasa nada, hasta que llega un momento que me estoy acercando y se rompió. Y cuando se mueve, ¿deja de haber fuerza de roce? No. Sigue habiendo fuerza de roce y es por eso de que el objeto, a pesar de que le dejé de manifestar la fuerza, se detuvo. Porque imagínense que yo lo hago para allá, le aplico mucha fuerza, se mueve y se sigue moviendo, pero llega un momento que se detiene. Ahí se detuvo. Entonces siempre va a haber fuerza de roce. El tema es que yo la puedo vencer o no la puedo vencer. Y va a llegar un momento en el que el movimiento va a estar manifestándose, pero se va a acabar, entre comillas, el movimiento. ¿Ya? Pero ahora supongamos que le coloco hielo. ¿La fuerza de roce aplica la misma fuerza hasta que supera su máximo? Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Ya? Imaginémonos ahora que yo cambio la superficie por hielo. Y fíjense que al más mínimo contacto, esta se va a mover al tiro. Casi se podría decir que con el hielo no hay roce. Hay roce, pero es muy poquito. ¿Ya? Exactamente. Entonces aquí estamos viendo una característica importante de la fuerza de roce. Depende de la superficie. ¿Ya? De hecho, las superficies van a tener coeficientes de roce. ¿Ya? Va a tener coeficientes de roce. ¿Bien? ¿De acuerdo con eso? ¿Y de qué otra cosa va a depender? Supongamos que yo vuelvo a la madera, ahí estoy en madera, pero ahora voy a cambiar el objeto y voy a colocar algo más liviano. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde está ese pic? ¿En qué fuerza más o menos está ese pic que habíamos hablado? Ahí no, todavía no. Ahí tampoco. Está más o menos cerca de los 500, ¿verdad? Ahí, justo ahí. Como los 490, ahí se logra ese pic y se rompe, ¿verdad? Imaginémonos ahora que yo le cambio el objeto y lo coloco con un archivador que pesa 50 kilos. La caja pesaba 100 kilos. Entonces ahora veamos qué pasa. Nos vamos acercando, dando más. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjense que ni siquiera alcancé a llegar a la fuerza que necesitaba en el otro, que eran casi 490. Y este con 240 ya se movió al tiro. Entonces, ¿de qué creen que depende? ¿Del objeto? Depende, ahí dicen el peso, ¿ya? Pero el peso tiene una medida mucho más esencial, que vendría siendo la masa. O sea, la fuerza de roce va a depender de la masa y del coeficiente de roce, o de la superficie que esté. Sí. Pero generalmente no nos preguntan por la forma. ¿Ya? Generalmente no nos importa la forma. Es cierto, obviamente, que entre más superficie de contacto va a haber más roce.
entre menos superficie de contacto, menos roce. No, eso era lo que habíamos dicho, Catalina, que si no hay contacto, no va a haber fuerza de roce. Tiene que haber contacto para que exista la fuerza de roce. ¿Ya? O sea, supongamos que yo tengo la capacidad de levantar esta caja al aire, aquí en este simulador. Esa caja, si la levanto, no va a tener fuerza de roce. Yo puedo moverlo libremente para arriba y para arriba. Es como la grúa, pues. No sé si han visto que en las grúas, en las construcciones, levantan cosas con mucho peso. Y a pesar de que tenga ese mucho peso, obviamente mucha masa, los constructores, los trabajadores pueden moverlos con sus manos las cosas. ¿Por qué? Porque no hay contacto con nada, pues está suspendido en el aire. ¿Sí? Entonces no hay roce. Ahora, si está en el suelo, va a ser imposible que lo puedan arrastrar. Bien, ¿se entiende el simulador? ¿Queda más clara la idea de fuerza de roce? Y lo importante es lo que habíamos hablado, de que tiene que haber un contacto hasta que se venza esa fuerza de roce. Ya, vuelvo al PPT. Espero que le haya servido, porque este simulador es bastante clarificador. Entonces, ¿de qué va a depender la fuerza de roce? Depende de la masa, por lo tanto, si hay más masa, más fuerza de roce habrá. Depende de la superficie, o sea, cada superficie tendrá un coeficiente de roce. Y, como habíamos dicho, ya que había un punto crítico, ¿cierto? Para un objeto de 100 kilogramos en madera, habíamos dicho que tenía que tener aproximadamente una fuerza de 480 newton. Esto es en madera. ¿Sí? Y también en madera, con 50 kilogramos, dijimos que mágicamente, aunque no es tan mágicamente, necesitábamos una fuerza como de 240, pongámosle 250 para que no sea tan exacto, porque no es tan exacto así como simplemente la mitad. ¿Ya? Pero tenemos esa idea, ¿verdad? Para que se pueda vencer esta fuerza de roce. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Avanzamos? Esto viene a resumir un poquito el simulador. ¡Ya! Entonces van a haber dos tipos de roce. ¿Ya? Un tipo de roce, el primero, que es el más usual, por así decirlo, y el más fácil de entender, porque créanme que el otro es no es difícil, es enredado. Una vez que uno lo entiende, ya se vuelve más llevadero. Cuando hay una fuerza de roce estático, es cuando la superficie está en contacto con el objeto, o el objeto en contacto con la superficie, y no se logra mover. O sea, el roce estático se da cuando no hay movimiento del cuerpo. O sea, cuando está en reposo, estaríamos en presencia de roce estático. ¿Sí? Cuando yo lo estoy empujando y no logro romper su estado de reposo, sigo estando con roce estático. Hasta que llega un momento, como lo habíamos visto en el simulador, que logro sacar del reposo a este objeto y lo logro empujar, quiere decir que pasamos a un siguiente roce, que se llama el roce cinético o el roce del movimiento. ¿Ya? O sea, ¿cómo podemos entender esto? Que el roce estático va a estar cuando el objeto está quieto, y el roce cinético es cuando el objeto se está arrastrando. ¿Y cuándo se pasa de uno a otro? Cuando llegamos a romper y a sobrepasar la fuerza de roce estático. ¿Ya? O sea, esta se rompe, o sea, estoy haciendo una fuerza mucho mayor, y pasaríamos a la roce cinética. Aquí se rompe, vamos a colocar. Se rompe la estática y llegamos a la cinética. Entonces van a haber dos coeficientes de roces. Un coeficiente de roce estático y un coeficiente de roce cinético. Para cuando esté el objeto quieto y para cuando esté el objeto en movimiento o arrastrándose. ¿Y cómo se va a calcular la fuerza de roce? La multiplicación de el coeficiente de roce estático por la normal. ¿Qué era la normal? La normal es aquella fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Esa. Esa es la normal. ¿Y cómo se calcula? Es contraria
al peso, o sea, la masa por la gravedad. Tiene que ver con esto. ¿Ya? Así se calcula la fuerza normal. Masa por gravedad, siempre y cuando estas vayan en la misma dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos en presencia de un plano inclinado, la normal ya no va a ser contraria en el sentido del peso, sino que va a tener una inclinación también. ¿Se entiende eso? No nos mareamos tanto con la fórmula, ya la vamos a utilizar y la vamos a trabajar. ¿Ya? Yo quiero que tengan eso guardado y sepan que es una multiplicación de un coeficiente por una normal. ¿Ya? ¿Cuándo o cómo se va a representar? ¿Sí? ¿Cómo se va a representar esto? Y eso es lo que había hablado un compañero de ustedes, o nuestra compañera, en el chat y dijo hay un pic. ¿Cierto? Cuando hay fuerza de roce estático, quiere decir que yo le voy aplicando fuerza, aplicando fuerza, aplicando fuerza, okay, o sea, aquí voy aplicándole fuerza, más, 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 y el objeto no se mueve. Hasta que llega un momento que llegamos a los 480 newton, que son los del ejercicio pasado, del simulador, y se rompe. ¿Cierto? Y se rompe, y luego comienza a ver qué. Roce cinético, fuerza de roce cinético. ¿Y por qué este gráfico es tan importante? Porque la fuerza de roce cinética es menor que la fuerza de roce estática en su máximo punto. Igual es lógico, porque no sé si le ha pasado a ustedes, es más fácil empujar un auto cuando ya lo mueven un poquito o cuando está quieto, 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 quieto. ¿Cuándo es más fácil empujar un auto? Por eso es que uno empieza como cuando un auto queda en pana, ¿cierto? Uno empieza a hacerle así, una, dos, tres, y como agarró un poco de movimiento, ya es más fácil moverlo. Por eso es que la fuerza de roce cinética es un poco menor, porque como ya lo sacaste del movimiento, perdón, ya lo sacaste del reposo, ¿verdad? Pasamos inmediatamente a la fuerza de roce cinética, que esa ya es más fácil moverlo. Entonces, este gráfico viene a juntar estas dos. Y le aseguro que han entrado preguntas solo de análisis de este gráfico. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hay de por medio? ¿Ya? Entonces, acá basta con que yo, por ejemplo, le aplique 300 newton y ya puedo seguir manteniendo el movimiento del cuerpo en toda esta parte de acá. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si son 300 newton, habría que calcularlo. Va a depender de la masa, va a depender de la superficie, pero es un aproximado. ¿Acuerdo? ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Ya. Una pequeña experiencia. Les voy a mostrar un videito. Les comparto el sonido. Dura un 2 minutos para que nos vayamos a hacer un par de ejercicios. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto ni de la velocidad de deslizamiento. Sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste,
frena el movimiento y genera calor innecesario. Estaba hablando con el micrófono muteado. ¿Se entiende? ¿Ya un poco más claro o fue peor el video? Sí, porque la fuerza de roce es una fuerza, déjame acordarme la palabra, no restitutiva, no. Bueno, no es de las fuerzas típicas, ¿ya? Entonces es una fuerza no inercial, ¿ya? Que un nombre específico que recibe en física. Y todas esas fuerzas externas tienen que cumplir el principio de mínima energía, ¿ya? El principio de la energía quiere decir que la energía se tiene que manifestar de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya contacto, hay energía que se está perdiendo, porque se está ocupando fuerza en que se frene el movimiento del cuerpo. Y el hecho de que se frene, esa energía se tiene que manifestar de alguna manera. Por eso es que, por ejemplo, en los autos, no sé si saben cómo funcionan los frenos de un auto, tiene un disco, ¿verdad?, que es de metal, y tiene un caliper, que es algo que aprieta este metal, ¿sí? Que es un disco que gira y que tiene la capacidad de apretarlo. Entonces, cuando ustedes pisan el freno, este tiene roce, ¿sí? O sea, está quitándole, está aumentando la fuerza de roce, al fin y al cabo, que tiene el vehículo. Porque si ustedes no aceleran, ¿cierto? Si ustedes no aceleran, el auto en algún momento se va a detener porque hay roce entre la rueda y la superficie, ¿cierto? Pero si ustedes frenan, esa energía se tiene que manifestar de una manera y se manifiesta en calor. Por eso es que, por ejemplo, para los que viven en el norte, no sé si han ido de Arica a Iquique, o de Iquique a Arica, tiene unas pendientes muy fuertes y siempre dicen bajar enganchado. ¿Por qué? Porque los frenos se calientan tanto que se pueden romper, ¿sí? Y bajar enganchado quiere decir que bajamos con la mano. Bueno, ahí tenemos aplicaciones de la física, ¿ya? Luis nos dice, es por esta fuerza que la... Claro, más que nada por el contacto. El hecho de haber el contacto siempre va a producir un desgaste de material. Otra manifestación de energía, en el caso de la fuerza de roce, vendría siendo el sonido. Por eso hay frenos que... chirrean, así como, ¿ya? O si ustedes arrastran su pie sobre su superficie en el piso, suena. Ustedes arrastran su pie, suena. Es una manifestación, hay roce porque están arrastrando el pie y se está manifestando de otra manera esa energía que gastan, porque si ustedes arrastran el pie infinitamente, se cansan. Se les va a salir una pantorrilla gigante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están ocupando fuerza y energía que se está gastando de otra manera, ¿ya? Entonces ahí podemos ver distintas aplicaciones de esto. Bien. Entonces, realicemos un ejercicio. ¿Cuánto nos queda? ¿Media hora? ¿20 minutos? Media hora. Vamos bien. Justo lo que tenía pensado. Entonces dice, Andrea desliza una caja dentro de su habitación, ¿ya? Está arrastrándola hacia la izquierda, o sea, su fuerza aplicada va para la derecha. Esta vamos a llamarle fuerza aplicada. Por lo tanto, la fuerza de roce va a ir para el otro lado. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Primero que todo, en el eje horizontal, tendríamos la fuerza aplicada hacia la izquierda, la fuerza de roce hacia la derecha. ¿Quién estaría hacia abajo? Siempre. Hacia abajo va el peso, que es contraria a la normal. ¿Ya? Así. Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre, que son las fuerzas que interactúan. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque nos permite tener un panorama de qué es lo que está pasando en este movimiento. ¿Qué fuerza favorece el cambio de estado de movimiento de la caja? ¿Cuál es la fuerza que propicia que la caja cambie su movimiento? ¿Cuál de todas esas? La fuerza aplicada, ¿verdad? O sea, la niña, en este caso, entre más fuerte empuje, más capacidad va a tener de cambiar el estado de movimiento. Cambiar el estado de movimiento, al fin y al cabo, es pasar de reposo a movimiento, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuál es la que se opone? La fuerza de roce. Las otras dos no se oponen entre sí. No es como que haya un rozamiento en el eje vertical. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. ¿De acuerdo?
Nada más que eso, solo de análisis. Pero aquí ya dice, Ignicia. Ignacia, perdona a las Ignacias que estén acá. Bueno, dice, Ignacia empuja horizontalmente un baúl de 100 kilogramos que encontró en una de las habitaciones de la caja, de la casa de su abuela. Ya, entonces acá tenemos una superficie horizontal, acá tenemos una cajita que pesa 100 kilogramos y Ignacia, pues supongamos que ese es su brazo, no me pidan un dibujo tan bonito, aplica una fuerza, por lo tanto tiene una fuerza aplicada para allá, ¿verdad? Entonces dice que ella ejerce una fuerza de 100 newton, o sea, esa fuerza aplicada sería de 100 newton. Y no logra moverlo. Quiere decir que la fuerza de roce es ¿qué? ¿Qué me pueden decir de la fuerza de roce si no se logra? Es mayor a 100 newton. O sea, esa fuerza de roce, de hecho, es más larga que esa flecha. Ya, supongamos que es un poco más larga, por eso es que no logra vencerla. Y ojo que sea más grande no quiere decir que se va a ir para atrás. ¿Ya? No quiere decir eso, quiere decir que no lo vence nomás. Y esa fuerza de roce dijimos que era mayor a 100 newton. Perfecto. Luego, ejerce, esta es la situación número uno. Vamos a la situación número dos. Tenemos la misma caja, la misma Andrea, ¿no? No, la misma Ignacia. Ahí está empujando la caja. ¿Ya? Y desde aquí aplica una fuerza que ahora es mucho más larga su flecha. Y ahora la fuerza aplicada nos dice que es de 200 newton. ¿Ya? Y el cajón tampoco se mueve. Chupaya. Quiere decir que el largo de la flecha es aún más largo y la fuerza de roce es mayor a 200 newton. Porque no logra moverlo, entonces la fuerza de roce sigue siendo en ese sentido. Tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Ahí lo vamos a analizar al tiro porque no podemos calcular el roce, porque para calcular el roce tendríamos que saber la superficie, si es madera. Entonces, vamos leyendo el ejercicio. Acostumbrémonos siempre a leer primero y a dibujar. En física, representar es una de las habilidades más importantes. ¿Sí? Tener esa capacidad de dibujar, de imaginarse la situación. Hasta el momento voy hasta aquí. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Con la situación? Vamos con la situación número 3. Dice, finalmente le aplico una fuerza de 300 newton. O sea, tenemos la misma caja, 100 kilogramos, y le aplicamos una fuerza de 300 newton. O sea, es más larga. La fuerza aplicada es igual a 300 newton. ¿Y qué dice? Y el cajón por fin sale del reposo, después de lo cual comienza a acelerar a razón de 1 m/s². O sea, aquí la logró vencer y acá ya podemos decir que la fuerza de roce es menor a 300. ¿Por qué? Porque la logró vencer. O sea, aquí ya se mueve para allá. Para allá. ¿De acuerdo? Esas son nuestras tres etapas y nos dicen que se va a mover con una aceleración de 1 m/s². ¿De acuerdo? Ya, voy a agregar una diapositiva para que pueda escribir. Entonces, estamos en la situación número 3, que es esta de acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le digo cuál es la suma de fuerzas en el eje X? En la situación 3. Tendríamos en el eje X, o sea, en el eje horizontal, a eso me refiero con eje de X. O sea, el eje X tenemos la fuerza aplicada hacia la derecha, por eso va con un signo más. Y tenemos la fuerza de roce en el signo que está para el otro lado, con el signo negativo. ¿De acuerdo? ¿A qué tenía que ser igual la suma de fuerzas siempre según las leyes de Newton? Si había movimiento.
Cri cri. Aquí tenía que ser a masa por la aceleración. ¿Ya? A la masa por la aceleración, siempre. O sea, esta parte de acá podemos reemplazarla por la masa por la aceleración. Va a ser igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de roce. ¿De acuerdo? Reemplacemos valores. Valores. ¿Cuánto valía la masa? 100 kilogramos. ¿Cuánto varía la aceleración? 1. ¿Cuánto era la fuerza aplicada? 300 newton. ¿Y esta FR, si hay aceleración, sería fuerza de roce estático o fuerza de roce cinético? Cinético, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos nosotros? Que SFR vendría siendo mu cinético por la normal, así se calcula. Mu cinético por la normal, y en este lado tenemos un 100, ¿no? Un 100. Aquí yo no tendría problemas con las unidades de medida, porque sé que estamos hablando de puras fuerzas. Por eso lo voy a colocar sin medida. ¿Cómo se calculaba la normal en este caso, que la normal apunta para arriba y el peso apunta para abajo? ¿Cómo se calculaba la normal? Entonces, la normal va a ser igual al peso, por lo tanto, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, 300 menos mu cinético, que no lo conocemos porque no nos dicen qué superficie es, por la masa por la gravedad. Pero la masa por la gravedad la voy a reemplazar al tiro y sería 100 kilogramos por 9,8. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Hay alguien que se haya perdido? Por favor. Aquí es donde ya empezamos a trabajar con matemáticas. Ya dejamos de lado la física y estamos trabajando con matemáticas, solo matemáticas. Entonces, nuestro foco para este ejercicio es encontrar el valor del mu cinético. Sí, eso es porque su profe no quería que ustedes trabajaran con decimales. Va a depender del ejercicio. ¿Ya? Van a haber ejercicios que les va a decir considere la gravedad igual a 10 o considere la gravedad igual a 9,8. ¿Ya? Pero en realidad el valor oficial de la gravedad en la Tierra es 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? La masa del objeto... La masa del objeto es 100. La aceleración, o sea, con otro color, es 1. La fuerza aplicada era 300. La fuerza de roce sigue siendo la fuerza de roce. 100 por 1 es 100. El 300 sigue igual. Y la fuerza de roce es mu cinético por la normal. ¿Por qué es mu cinético y no estático? Porque el cuerpo se está arrastrando, se está moviendo. ¿Ya? Y la normal es igual a 100 por 9,8. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. ¿Sí? Necesario que entendamos este paso, y si no, le podemos dar más vueltas después. ¿Ya? Entonces acá es igual a 100, y voy a pasar el 300 para el otro lado, o sea, me va a quedar 100 menos 300. Es igual a menos mu cinético. Y 100 por 9,8 serían 980, ¿no? 100 por 9,8, 980. 100 menos 200, menos 300 serían menos 200, que es igual a menos mu cinético por 9,8, por 980. ¿Qué pasa con los signos menos si hay un menos en cada lado de la igualdad? Los puedo eliminar, ¿no? O sea, elimino el menos de acá y elimino el menos de acá. Bien, voy a pasar para acá arriba. Y el mu cinético, ¿a qué va a ser igual finalmente? El mu cinético, ¿a qué va a ser igual finalmente?
No, ¿por qué quedaría menos 980, Luis? El menos está acá. El menos es este de acá. Ese. Ese. Ah, sí, po. Sí, quedaría menos 200, pero como queda ese menos 200 y en la parte derecha también tengo un signo menos, lo eliminé. Por eso que puse 200 positivos. Entonces sería 200 dividido en 980. ¿Y cuánto me da eso? Un número. ¿Qué número? Aproximadamente como 0,2. Sería en realidad un poquito más, ¿cierto? 0,204. Y si alguien busca en internet coeficientes de roce cinético, va a aparecer alguno que va a tener ese y ahí le va a decir la superficie. ¿Ya? No me sé de memoria los roces. Ya, pero este es el roce cinético igual a 0,204. ¿Se entiende el cálculo del roce en este caso? Hay que tener muchas cosas en consideración. Hartas. Pero no, si uno es ordenado, sabe plantear bien la ecuación, no debería ser muy complicado. ¿Ya? Y veamos el otro ejercicio porque en el otro ejercicio nos piden calcular el roce estático. ¿Ya? Por ejemplo, en la situación 1 y en la situación 2 había roce estático. Roce estático. ¿Ya? Cuando hay roce estático, significa que no hay movimiento. ¿Ya? Entonces, si yo planteo la sumatoria de fuerzas en el eje X, tal como lo había hecho en el ejercicio anterior, que era la fuerza aplicada menos la fuerza de roce, ¿a cuánto tiene que ser la sumatoria de fuerzas si no hay movimiento? Por lo tanto, no hay aceleración. No hay un cambio de movimiento. A cero. Porque la aceleración es cero. Por lo tanto, esto es igual a 0 igual FA menos FR. Y aquí puedo pasar una, y para que esto sea igual a 0, la fuerza de roce tiene que ser igual a la fuerza aplicada, que era lo que habíamos hablado, ¿o no? Si eran iguales, quiere decir que la fuerza aplicada no podía vencer a la fuerza de roce. ¿Cómo se calcula la fuerza de roce cinética? Que sea estática, perdón, mu estático, por normal es igual a la fuerza aplicada. ¿Cuánto era la fuerza aplicada en el caso 1 o en el caso 2? ¿Cuánto era la fuerza aplicada en el caso 1 y en el caso 2? ¿O en el caso 2? 100 o 200. Ocupemos la del 200. ¿Cuánto era la normal en el ejercicio? La calculamos acá. ¿Cuánto era la normal? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. 980. Entonces, mu estático va a ser igual a 980. O sea, por 980 igual a 200. Por lo tanto, el mu estático va a ser igual a 200 dividido en 980. ¿Que eso va a ser igual a cuánto más o menos? Igual. También nos dio 0,204. ¿Qué pasa acá? Interesante. ¿Qué pasa acá? ¿Tiene sentido este valor que nos está dando, no? Claro, la superficie es la misma, claramente. Pero ¿por qué tenemos el mismo valor pero no logramos vencerlo? Y es lo que pasa acá, pues. Acá. Fíjense que la fuerza de roce estática aún puede ser igual a la roce, pero no, claramente lo que dice Lucas. Lucas acertó exactamente en el punto importante, porque es estática y aún no cruza ese umbral. O sea, necesitamos romper ese umbral acá arribita para que luego pase a ser cinética. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿tiene sentido que pueda ser igual? Sí, tiene todo el sentido que pueda ser igual. Y no pasa nada. Lo que nos tendría que llamar la atención es que la fuerza cinética sea mucho más arriba, sea mucho más grande. Eso, perdón. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí?
¿Me acuerdo hasta ahí o no? Ya, ejercicios de la PDT, de la PAES y de todas sus variantes. ¿Ya? Para que ya vayamos viendo cómo se evalúa esto, cómo se aplica. Dice, dos bloques X e Y de masa 5 kilogramos y 1 kilogramo respectivamente. O sea, este tiene una masa de 5 kilogramos y esta tiene una masa de 1 kilogramo. Supongamos que tenemos eso. Están unidos mediante una cuerda ideal. ¿Ya qué pasa que una cuerda ideal? Que no sé, que esta cuerda no es extensible, no se va a romper. ¿Ya? No pasa nada con respecto a eso. Entonces dice, si los cuerpos estaban inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal de roce despreciable. ¿Qué significa de roce despreciable? Que no hay roce. Entonces dice acá, es correcto afirmar que la magnitud de la fuerza neta sobre X es igual a 100 newton, la fuerza neta sobre Y es igual a 12 newton, la aceleración de Y es igual a 12 metros por segundo, la tensión en T es nula o la aceleración en X es 2,4. ¿Ya? Entonces, analicemos las fuerzas que están acá. Primero en X. ¿Cuáles son las fuerzas que están en X? Tenemos la fuerza con la que se tira esta cuerda para allá. ¿Verdad? Entonces, solo va a tener X la tensión hacia la derecha. O sea, una fuerza que va hacia la derecha que le vamos a llamar una fuerza aplicada. Nada más que eso. Que va a ser igual a la masa por la aceleración. Y el bloque Y, ¿qué fuerzas interactúan sobre él? Sobre ese bloque. También aplica una fuerza aplicada, pero ojo que este bloque Y, que es el bloque que está al medio, tiene arrastrándose, por así decirlo, como que tenga amarrado así, ¿ya? Tiene un bloque, ¿ya? Que no vendría siendo una fuerza de roce, sino que vendría siendo la fuerza con la que tiene que tirar del bloque X. ¿Sí? Es como cuando empujan un auto. ¿Sí? Por eso es que esa fuerza tiene que ser contraria y es masa por aceleración. ¿Sí? ¿Y qué es importante este ejercicio? Que las aceleraciones son iguales o distintas. Si esto se mueve todo junto, se mueve como un conjunto de cosas. Es como cuando arrastran un auto en la carretera y lo amarran a otro auto, los dos autos se mueven iguales. ¿Ya? Pero el auto que está enfrente, el que está tirando, por así decirlo, siente mucho más fuerza porque tiene un auto amarrado así. Exactamente igual. Ya, pues, calculemos. Entonces, la fuerza aplicada en este caso fue de 12. ¿La masa fue de cuánto? La masa fue de 5 kilogramos por la aceleración. Por lo tanto, acá podemos sacar que la aceleración va a ser igual a cuánto. A 12 partido 5. ¿Cuánto es 12 partido 5? Sería 0,2 por 12. ¿Cuánto es 12 partido 5 en número decimal? ¿Por qué nos preguntan el número decimal? Sería 2 y 2 partido 2,4 metros por segundo. ¿Cierto? Cuadrado. Esa es su aceleración. Ojo ahí. ¿Ya? Después. ¿Qué más tendríamos acá? Tendríamos que hay una fuerza X que no sabemos de cuánto vale, ¿sí? Pero sí la podemos calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? ¿Cuál es la fuerza aplicada para el segundo caso para ahí? 12 menos el FX, que no sabemos cuánto vale, es igual a la masa
¿Pero quién? Del bloque 1, o sea, perdón, del bloque I sería 1, por su aceleración que también es 2,4. ¿Cierto? Ahí solo estoy reemplazando valores. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Que 12 menos fx es igual a 2,4. Masa sería. No, esa sería la masa si tú ves la masa en todo el. Como si lo vieras como un cuerpo, como un solo cuerpo. En este caso, como estamos viendo la masa. La fuerza en I sería la masa de I. ¿Ya? Es distinto. Si tú lo estudias estos dos como un solo cuerpo, ahí la masa se suma. Ahora, ¿por qué la aceleración cambia? No cambia. La reemplacé igual. 2,4 arriba y 2,4 abajo. Ese 1 es la masa. Y esa aceleración es la aceleración anterior que calculamos porque habíamos dicho que era la misma aceleración para ambos cuerpos. No la cambié. ¿De acuerdo? ¿Cata? Entonces aquí puedo pasar el 2,4 para la izquierda y el f de x para acá. ¿Cuánto vale f de x entonces? La fuerza con la que tira para atrás el bloque x sería 9,6 newton. ¿Ya? ¿De acuerdo usted o no? ¿Estamos bien? Entonces, esa no podría ser. La fuerza neta sobre i tampoco son 12 newton, sino que la fuerza neta sería 2,4 newton, tampoco podría ser, porque tenemos dos fuerzas interactuando. La aceleración en I no puede ser 12 metros, la tensión no es nula. Y la aceleración, en este caso, vendría siendo 2,4. Vendría siendo la E. ¿Cómo se calculaba la aceleración? La aceleración se calcula con esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque si reemplazamos los valores, la única incógnita es la aceleración y sería 12 partido 5. ¿Sí? Que sería la fuerza aplicada dividido en masa por aceleración. ¿Bien o no? Ya. ¿Crees? Quedan 5. Resolvamos dudas y estos ejercicios los pueden resolver en la ayudantía. Voy a decirle al ayudante que los pueda resolver con ustedes para que tengan tiempo para hablarlos también. Porque en 5 minutos, claro, yo lo voy a hacer, pero. Entonces, dudas, por favor. Sé que esto puede generar dudas, no es algo simple. Pero tenemos que dedicarle un poquito de estudio y de verdad que se va entendiendo. Sí, porque están unidos, asumimos la misma aceleración. Exactamente. Si no estuvieran unidos, no podríamos asumir eso. A no ser que lo diga, que dos cuerpos se mueven con la misma aceleración. Porque el estudio de fuerzas que interactúan, ¿ya? Se analiza por caso. Entonces estamos analizando las fuerzas que actúan sobre X y cuáles son las fuerzas que actúan sobre X, las que escribimos ahí, y la masa de X. ¿Ya? Y en el caso de Y, vendría siendo las fuerzas que actúan sobre I y la masa de I. ¿Ya? Tenemos que tener eso en consideración. ¿De acuerdo? Por eso. ¿Y qué era roce despreciable? Que no hay roce. Simplemente eso. No hay roce.
Bien. Lo dejamos hasta acá por hoy. Así que nos vamos a tomar 11. Vean estos ejercicios. Ya les subo el PPT con todas estas rayitas. Y después el fin de semana para que puedan practicar estos dos ejercicios junto con otros más de fuerzas, de dinámica. ¿Ya? Ya, chiquillos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Que les vaya muy, muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao.